sean a través, ¿no?, de otros puntos de vista diferentes a los que normalmente tomamos. Y ser para ser a través también de lo que nos rodea. Y esto ya os digo que no estoy diciendo nada nuevo. Así recientemente el MIT, que ha organizado el primer congreso sobre realidad virtual y documental. O sea, esto está ahí, ¿no? Y creo que afortunadamente. Welcome everyone. Luego también estamos viendo este tipo de herramientas, ¿no?, que nos permiten, como comentaba, ¿no?, contar, pues, ser periodistas en 360 grados, ¿no?, y compartir todas estas historias inmersivas, ¿no?, para contar las ciudades, para contar lo que nosotros sentimos, ¿no? Fijaos que esto es de la misma herramienta, dice: hazte con los superpoderes de la realidad virtual e inmersiva y vive las historias de una manera completamente diferente. Yo digo, ojalá que cambiemos los puntos de vista. Creo que desde luego lo que es el futuro inminente, el futuro de mañana, es que vamos a poder contar todas esas historias en 360 grados y que las historias serán las historias de nuestras propias vidas.